Dice aquí don Mario de Panamá, con un tema similar, Jonás dice, seguimos evangelizando con métodos de los 80s, viviendo en un nuevo siglo y completamente diferente. Entonces, en el caso suyo, ¿usted cree que ese evangelismo de los 80s ya no debiera ser porque tenemos que utilizar otro tipo de alternativas? Yo no creo que seguimos evangelizando al modelo de los 80. Yo recuerdo, jovencillo, nos fuimos a vivir a Venezuela porque mi papá estaba al frente de Evangelismo a Fondo y por un año se movilizaba la iglesia para que saliera a las cuatro paredes y fuera a las diferentes casas y tocar puertas a casa y todo para llevar la palabra. El mismo concepto que mi papá siempre tuvo, no hay que esperar que vengan, hay que ir a traerlos. Era otra forma, era en gimnasios, era que venía un cantante, era teniendo a médicos, era como pudiéramos invitar a gente que viniera y compartir con ellos el mensaje, se hacía. Hoy hay formas muy efectivas de llevar la palabra, no se ven los esas campañas estadios, como las de Billy Graham que hacía el doctor Luis Palau y todo. Pero eso, así no las hizo Jesús, las de Billy Graham fueron diferentes a las de Jesús. Los tiempos cambian, los lugares cambian, las formas de... Y es muy posible que habrá gente que todavía está evangelizando al estilo de los 80, ¿verdad? Hay gente que se quedó ahí, pero no puede decir, no se puede generalizar. Yo con eso tengo conflictos, se los quiero confesar, porque uno ve, por ejemplo, la gente que estaba deseando, como uno oía a los periodistas deportivos, ¿verdad? Uy, estábamos deseando ver otra vez esto, los estadios llenos, y los estadios llenos han estado desde que empezaron los campeonatos mundiales allá en el 34, ¿verdad? Y la gente deseando volver a los estadios para ver ese espectáculo en vivo, y uno dice, es la misma cosa, pero aunque han pasado el tiempo, hay más modernidad y todo, pero los estadios llenos, los conciertos nuevamente llenos y todo, pero cuando es la iglesia, tenemos que utilizar otras alternativas, ya no es necesario estar ahí, ya no tienen que hacerse ese puño y por favor, o sea, porque el mundo quiere estar junto y la iglesia no necesita utilizar. ¿Pero quién es el que quiere? No, todavía los conciertos están llenos en la iglesia, o sea, en la iglesia, no en el templo, hay gimnasios. Miel San Marcos no llena auditorios inmensos, no estuvo en California en un estadio y creo que se llenó y todo eso. Pero aún en los eventos, yo digo, en Costa Rica, el hijo del doctor Luis Palau, Andrés, está organizando un festival, ¿verdad?, para el próximo año. Y confiado en que va a recibir, ¿verdad?, a muchas personas para ese tema de evangelismo, que para mí va a volver a ser tan efectivo como lo era antes, porque yo creo que el mundo fue muy golpeado y la gente está muy atemorizada y necesitan oír una palabra diferente. Que si hay métodos que se parecen a los de los 80, bueno, y van a ser tan efectivos como antes, para mí, por lo menos. Yo pienso que sí, porque la gente necesita oír algo diferente. Yo sí creo que hay métodos que estamos usando diferentes, vemos muchos métodos diferentes, no son los tradicionales, y yo creo que se pueden usar los tradicionales, se pueden usar los nuevos métodos, usemos lo que está a nuestro alcance. Creo yo que la iglesia ahora ha sido más evangelista, yo creo que cada familia se ha convertido en un evangelista, cada cristiano le ha hablado más a su familia. Con esto de la pandemia hemos tenido oportunidad de hablarle a mucha gente que ha estado asustada, que ha estado atemorizada. Es una forma de presentarles a Jesús y yo creo que hemos sido efectivos. Yo creo que la asistencia a lugares ha mermado, pero yo creo que las oraciones y gente viniendo al Señor, yo no creo que haya mermado, yo creo que ha crecido, creo yo. Bueno, dice aquí doña Elena, desde Venezuela, Pastor Juan Carlos, ¿en qué capítulo y versículo se habla de los diezmos y las ofrendas? Si me pregunta por orden, ¿verdad? En Génesis 14, la primera vez que se menciona el tema del diezmo, y en Génesis 4, la primera vez que se menciona una ofrenda, específicamente un sacrificio de una primicia, porque dice que Abel le trajo de lo mejor de esos frutos, ¿verdad?, del ganado, le trajo lo más gordito, lo especial para Dios. Entonces imagínense que desde Génesis, hace miles de años ya hay ejemplo de ofrenda o una primicia, con la palabra que se usa en el idioma hebreo. Las ofrendas de Caín también. No, sí, bueno, es que la de Caín como es mala, entonces bueno. Me quedo con la de Abel mejor. Okay. Y la de Abraham en Génesis 14, luego viene el voto diezmo que hace Jacobo, y ya la ley de Moisés lo va a normativizar. Hay un capítulo 26 de Deuteronomio donde se explica, ¿verdad?, dónde hay que llevarlo, cada cuánto. Lo que hizo Abraham con Melquisedec, ¿cómo lo ves? Ese es 14, ¿sí? Génesis 14. Es donde llega y le da los diezmos de todo a Melquisedec. Estamos hablando del año
ya hace 4000 años casi. Entonces, y de ahí en adelante, esa es la historia. Dios mismo sí, le dice, lo es, vaya. ¿No es como solamente como un acto espontáneo de Abraham con él o ahí, como dice, para mí, viendo si es, el principio de si hay algo espontáneo, obviamente, pero desde Génesis 4 está claro que había un método, porque dice que llegando el tiempo, ¿verdad? Sí, alguien, o sea, lo había enseñado, alguien lo había puesto en plan. Lo sabía, o no es la primera vez que lo hacían, seguramente. O lo sabía, o Dios se lo dijo. No, es que sí lo tenía que saber, porque dice Hebreos 11 que Abel por la fe ofrecía sacrificios más excelentes. O sea, si solamente ofreció eso y lo mataron, no lo hizo dos veces. Entonces lo tuvo que haber hecho antes, y aquí fue donde su hermanito Caín lo mató. Entonces, el tema de las ofrendas genera estas roces, ¿verdad? Que un hermano mató al otro. Entonces, no sé si como respuesta, cómo se va a actuar usted hacia mi persona. Pero lo que le quiero decir es de que creo que sí está en toda la Biblia, diéndose ofrendas, llegamos al Nuevo Testamento, sigue igualmente vigente. La Biblia le enseña de que en Hebreos, ¿verdad? Hablando del argumento de Hebreos, aquí los diablos reciben hombres mortales, allá uno de quien se da nombre de que vive. Y Jesús dijo, aquello era necesario hacer, si no era hacer lo otro. Pero Pablo lo pone todo en el contexto de la disposición de corazón delante de Dios, quién es el proveedor, y de todo lo que recibieres, el diezmo apartaré para ti, creo que para mí sigue siendo un principio bonito. No me gusta enfocarlo como la obligatoriedad, ¿verdad? Sino que es la voluntariado. Pero lo que Pablo menciona no es lo mismo que Dios le habla a Caín cuando le dice, si el bien hicieres, serías enaltecido, ¿sabes? Hay un principio detrás de... Más Pablo, que una ordenanza, digo que uno debiera obligarse a uno mismo, ¿verdad? Sabiendo el beneficio que tiene. Y Pablo lo argumenta diciendo, digamos, ¿cuál soldado sale a sus propias expensas? Ninguno, dice, los que sirven del altar participan. O sea, Pablo todavía usa más argumentos para defender lo que algunos corintios estaban atacando. ¿Por qué? Porque Pablo no recibía ofrendas de los corintios, no quería. Yo no sé por qué Pablo, ¿verdad?, tomó esa actitud, pero Pablo no quiso recibirle. ¿Ah? Él mismo dijo que fue seguramente orgullo, y perdonadme ese agravio, él mismo... Sí. Bueno, eso es lo que dice usted, pero yo no creo que Pablo haya hecho eso. ¿Será que pensaba que Apolos era como el que un poquito debía ser el líder? Yo creo que Pablo no quería, por alguna razón... Los griegos, ¿verdad?, como los corintios, que eran de Grecia, ellos sí estaban acostumbrados a que al filósofo se le pagara, o sea, que al maestro se le pague. Pero no sé por qué Pablo con los de Tesalónica sí los dejaba, con los de Filipos sí los dejaba, pero con los de Corinto no. Puede haber sido algún tipo, porque estuvo año y medio con ellos, un hombre que tiene palabra, porque durante año y medio no recibirle a la gente, yo paso. No, o sea, de no... ellos, recibió para que estar con ellos. Ahí era, dice, un trabajo, claro, misionero. Él dice, claro, las iglesias de Filipo los tenían. Entonces fue que no estaba recibiendo, solo que no estaba recibiendo de ellos. De ahí mismo. Pero, pues, ¿sería algún conflicto tal vez entre quienes la que les enseñaba? Yo sembré, Apolo regó, el que se había hecho, algún conflicto. Esto lo mismo pasó con los misioneros en Latinoamérica. O sea, los misioneros en Latinoamérica no nos enseñaron a diezmar y a ofrendar. No fue hasta creo que fue para la Segunda Guerra Mundial en Costa Rica, los misioneros se les ocurrió la idea. Y está registrado, sí. Se les ocurrió la idea de que tal vez era bueno enseñarle a los costarricenses a diezmar y ofrendar, porque ya no estaban recibiendo las platas de Estados Unidos. Estados Unidos le pagaba, mandaba la platita para el misionero, mandaba la platita para construir el templo, mandaba la platita para todo. Cuando viene la guerra... se acabó la plata. Entonces, como una estrategia de autosostenimiento, se le ocurrió a los misioneros tratar de hablarles a los latinoamericanos. Que hicieron lo mismo que los norteamericanos. Que lo que habían estado norteamericanos. Haciendo... Y los norteamericanos eran bendecidos por ser generosos y eran bendecidos por Dios por estar dando. Y a nosotros solo, deme. Y mal educados. Eso lo registra el doctor Wilton Nelson, ¿verdad? En la historia del protestantismo en Costa Rica. Sería está bueno registrado ver si ese libro podemos pedir los permisos para ponerlo en Enlace Plus. Sería muy bueno, señor director. Para que la gente. No creo que esté a la venta, pero es un libro que podemos ofrecerlo, ¿verdad?, gratuitamente, inclusive para hacer algún tipo de arreglo, para es bueno saber la historia. Ok, esperamos que doña Elena haya sido respondida. Soy Amy León y hoy te digo que no puedes dejar pasar la oportunidad de estar conectado con el canal de YouTube de Enlace y ver cada uno de los videos que tenemos para ti. Así que suscríbete a nuestro canal y disfruta de todo el contenido.